Estas son, amigos, las últimas noticias sobre el expresidente el patriota y Biden. El presidente Joe Biden y el expresidente el titán compartieron mensajes contrastantes de acción de gracias el jueves mientras los estadounidenses se sentaban a disfrutar de su tradicional cena de pavo. Biden recurrió a Twitter para desear a la gente unas felices fiestas y destacar al ejército estadounidense, mientras que Trump hizo una serie de publicaciones en su plataforma Truth Social molesto por las investigaciones en curso. De la familia Biden a todos ustedes, feliz día de acción de gracias, tuiteó Biden. Este día festivo, celebramos todo lo que nos une, basado en la historia y nuestras esperanzas compartidas para el futuro. Que Dios bendiga a los miembros del servicio de Estados Unidos y sus familias, este día de acción de gracias y siempre, tuitearon. Mientras tanto, amigos, el expresidente el patriota, escribió una serie de publicaciones en Truth Social apuntando a las investigaciones en curso sobre sus acciones, incluido el recientemente designado asesor especial Jack Smith. El caso del fiscal de distrito de Manhattan nunca debería haberse presentado, escribió el titán. El testigo estrella del fiscal del distrito, que ha sido acosado y maltratado, y tiene un miedo increíble, sin embargo, ha confirmado totalmente nuestra historia y defensa. El expresidente se refería a un caso de fraude presentado contra la organización Trump por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan. El fiscal descansó su caso en el juicio a principios de esta semana. El exdirector financiero de la organización Trump, Alan Weisselberg, se declaró culpable en agosto y le dijo al jurado que trabajó con el controlador de la empresa, Jeff M. Seconey, para evitar impuestos sobre los beneficios que la empresa había brindado durante un periodo de 15 años. Este caso debe ser desestimado de inmediato, y la firma de contabilidad grande, altamente pagada y prestigiosa, en la que confiamos para hacer su trabajo, pero no lo hizo, debería pagarnos una fortuna en daños y perjuicios, continuó Trump, refiriéndose a un Mazars. Una cacería de brujas total, escribió el expresidente. ¿Y tú cuéntame qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.